Seguimos con la agenda de Argentina FinTech Forum 2023. Y así como tuvimos esta mañana un mano a mano con Tim Draper e Ignacio Plaza, vamos a volver a tener un mano a mano, en esta oportunidad con Sebastián Martínez, que es CDO de Global Processing. Vamos a estar hablando de unas cuantas cosas, así que quienes estén a lo largo de estos próximos 30 minutos se van a llevar seguramente una perspectiva bastante más clara de lo que está pasando en el ámbito de los medios de pago, hacia dónde van también los medios de pago y algunas, por ahí algunos temas que estaría bueno que se solucionen o que mejoremos como mercado para terminar de destapar el potencial de este ámbito que ya ha despegado de una manera notable en los últimos, me animaría a decir, 5, 6 años desde que se empezó a conformar un poco la industria fintech. Sebastián, bienvenido a Argentina Fintech Forum. Te voy a pasar la posta para que te presentes más allá de esta pequeña presentación mía, que le cuentes a la gente de dónde venís, qué es lo que haces, y arrancamos a full con las preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Gracias, Mariano, gracias a la cámara. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad, yo estoy hoy como CBO de Global Processing, empresa que se dedica al procesamiento de medios de pago, hoy líder en el mundo fintech, y no solo con la vertical de emisión, sino también con la vertical de adquirencia. Mi background básicamente es sistema financiero, trabajé en la banca corporativa, banca empresas de tanto HSBC como Banco Patagonia, después tuve un paso por la marca, trabajé en Visa varios años y después en un grupo chileno financiero grande, donde me tocó básicamente la expansión regional del grupo. Así que ese es un poco el resumen de mi background. Genial. Bueno, nos das pie, ese background nos da pie para hacer unas cuantas preguntas y, digamos, todo este track record y además lo que estás haciendo ahora me dan pie para hacer unas cuantas preguntas. A ver, siempre nosotros cuando, digamos, al momento de conformación de la cámara, digamos, y a la hora de alguna manera plantear el tablero fintech, siempre decimos que los pagos digitales o los medios de pago no solo son, de alguna manera, un vertical de la industria o un modelo de negocio, en el cual hay cerca del 40%, digamos, de nuestra industria, sino que también cumplen un rol, algo así como de infraestructura o de como, son como las cañerías, ¿no? De la industria fintech, porque, y el sistema financiero en general, porque si vos tenés buenos medios de pago y tenés bien aceitado el proceso, digamos, del movimiento digital del dinero, sobre ese, digamos, sobre esas cañerías o esa infraestructura, después podés construir un montón de otros negocios, ¿no? Entonces, está bueno arrancar con esa pequeña aclaración conceptual porque yo siempre digo que, digamos, los pagos digitales o los medios de pago no solo son un vertical, sino que también hacen las veces de, digamos, son el suelo sobre el cual se construye la industria de tecnología financiera y también financiera en general. Dicho esto, te quería preguntar hoy. Así, si tuviésemos que hacer un sobrevuelo, ¿no? Después por ahí vamos a bajar con algunos temas, pero si tuviésemos que hacer un sobrevuelo y tuviéramos que hablar hoy, si querés, del panorama de pagos, vamos a primero enfocarnos en Argentina y después vamos a por ahí hacer algún ping-pong con la región o incluso el mundo. ¿Qué estás viendo hoy, Sebastián? Si tuviéramos, como te digo, que hacer una especie como de sobrevuelo de hoy, el mapa de calor, digamos, ¿no? De los medios de pago. ¿Dónde estás viendo que está, digamos, un poco más vibrante, que hay, digamos, alguna innovación que esté por emerger o algún tema donde ustedes están, digamos, prestando especial atención? ¿Cómo ves el panorama? Lo veo muy movido, cuando hablabas vos de cañerías de los famosos rieles, ¿no? Y los medios de pago se terminan convirtiendo como en un complemento de ese gran ecosistema. Lo veo muy movido. Hoy veo industrias que antes estaban ajenas a lo que es un medio de pago, digitalización de medio de pago, empezando a ver como oportunidad el ofrecer un servicio financiero al cliente final, ¿no? Hace un tiempo el concepto este de finanzas embebidas empezó a estar en boga de todos, sobre todo en jugadores como nosotros, donde en definitiva nosotros lo que buscamos son
aquellas empresas o aquellos proyectos que hoy no tienen embebido un medio de pago como oportunidad de crecimiento, ¿no? Esto de agrandar más la torta, no buscar sobre la misma torta. Y empezamos a ver muchas compañías con el interés de poder embeber dentro de la experiencia del cliente una solución financiera. Estamos hablando de industrias de salud, estamos hablando de industrias de seguro, estamos hablando en industrias de telecomunicaciones, industrias que tal vez per se hoy se dedicaban exclusivamente a, si querés, prestar un servicio, pero en definitiva en ese servicio había implícito, en algunos casos, una transacción financiera. Esa transacción financiera iba por fuera de la experiencia del cliente o no estaba embebida en la experiencia del cliente y hoy vemos que se está embebiendo. Eso por un lado, ¿no? Esto de la adopción de medios de pago o soluciones en industrias tal vez no tradicionales o asociadas a esta cuestión. Después tenemos, sí, otras industrias, como puede ser todo lo que es el mundo cripto, donde el medio de pago vendría a ser un complemento de la experiencia, de cómo puedo monetizar o cómo puedo, sí, monetizar esa experiencia que tengo dentro de una solución cripto de blockchain a través de un medio de pago. El medio de pago viene a ser un complemento de esa experiencia. En todo lo que es la inclusión, inclusión social, hoy nosotros, en particular nuestro país en sí, a través de todo lo que son el pago de o apoyo de planes sociales y demás, es cómo puedo darle la solución a ese beneficiario final de un plan o de un subsidio a través de un medio de pago. Otro nicho que hace un tiempo no estaba incluido dentro de esta. Y ahí empiezan a nacer soluciones billeteras o demás cuestiones. Y después servicios complementarios que empiezan a haber además del medio de pago, complementarse, por ejemplo, soluciones financieras de préstamos. O cómo empieza de alguna manera a complementarse la diversidad de oferta de servicios, ¿no? Tal vez hoy en una billetera de alguna telefónica era impensado que vos ibas a poder contratar un seguro a través de, o pagar un servicio a través de, empiezan a generarse como mucha potencialidad y sinergias de oferta de servicios. Veo que está creciendo, veo que la oportunidad y mirar el bosque es un bosque muy amplio de alternativas y de posibilidades, ¿no? Te voy a hacer una repregunta sobre, hablaste de finanzas embebidas y, digamos, es un tema que emerge en varios momentos de Argentina FinTech Forum, porque si hay una tendencia que nosotros hemos observado, digamos, muy fuerte en los últimos 24 meses, y que se explica por muchas cosas también de contexto y, digamos, que exceden a Argentina y exceden incluso a la industria FinTech, hemos notado que hay un cambio, digamos, de foco en muchas empresas, que no aplica a GP, pero sí aplica a esto, el concepto que voy a decir, un cambio del foco de muchas empresas del B2C al B2B. Y cuando digo B2B, me refiero a que hay muchas empresas que hasta hace algunos meses estaban dedicando su tecnología directamente, digamos, a llegar con un producto, con un servicio al usuario final, pero que hicieron un pivot en su estrategia de producto y se pasaron a decir, bueno, yo ya tengo el know-how, digamos, tecnológico, lo voy a usar para, y acá me agarro de lo que vos decías hasta hace un poquito, para todo ese know-how, digamos, de tecnología financiera, poderlo embeber, digamos, eventualmente en otras comunidades o en otras partes de la economía que por ahí no tenían, pero ni de cerca pensado, digamos, embeber o incluir en la experiencia de sus clientes algún servicio financiero, sea un pago, sea un crédito, sea un seguro, lo que sea. Entonces, es muy importante porque si vemos el peso que tiene las finanzas embebidas o el fintech as a service, que son conceptos, te diría, primos hermanos, ganó muchísima preponderancia, digamos, en la torta, digamos, de empresa fintech, ganó, digamos, muchísima preponderancia hasta el punto de transformarse en el tercer vertical más importante de la industria. Pagos, créditos siempre están ahí, cabeza a cabeza, y en tercer lugar,
fintech as a service, finanzas embebidas o tecnología para instituciones financieras, ¿no? Que al final todo es negocio de, digamos, de tecnología. La pregunta es, en la experiencia que ustedes tienen en bebiendo estos servicios, la lógica de, digamos, aquella comunidad o empresa que toma la decisión estratégica de decir, bueno, yo voy a parar de tercerizar esto y voy a contratar una empresa que me provee a mí la tecnología como para justamente hacer embeber, digamos, este proceso de pago o este proceso de, digamos, de un crédito, de un seguro, lo que vos quieras. La lógica detrás de eso es, en el caso de los clientes que vos ves, ¿no? Es hacer con, digamos, menos fricción y más suave la experiencia de lo que ya consumen sus usuarios, o es, además, agregar un revenue stream. ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces el pago es, de alguna manera, como una columna vertebral sobre la cual después se construyen otros negocios, ¿no? Viste, se arrancó el pago y después de repente está la oportunidad de pasar a ofrecer algún crédito o algún seguro o alguna inversión, lo que sea. Entonces, en estas comunidades o en estos otros sectores de la economía que vos ves que están levantando la oreja en, ok, me interesa embeber, digamos, tomar un servicio financiero y hacerlo propio y no tercerizarlo, ¿no? Digo, ¿cómo, qué lógica vos ves? Me interesa mucho porque estoy viendo que está siendo el factor de mayor expansión de la industria fintech hoy, ¿no? Con comunidades que antes nada tenían que ver con la parte financiera y de repente toman la decisión de, bueno, ok, contrato a alguien que me ayude a incorporar dentro de la experiencia de mis usuarios algún servicio financiero. ¿Qué intercambio ves en, digamos, cuando te toca hablar con estos clientes o prospectos, ¿no?, que están interesados en esto? El primer punto es, siempre y cuando ese prospecto no tenga un costo de adquisición de cliente tan grande y ya tenga la masa de usuarios. La comunidad. Lo veo, la comunidad, desarrollada la comunidad, vamos a los términos que utilizaste vos, Mariana. Si tiene desarrollada la comunidad, tiene una lógica. ¿Por qué? Por la sumatoria de todo lo que vos dijiste. Suavizar la experiencia, creo que usaste esa frase. Generar revenue, mayor revenue. En la generación más revenue es no dárselo a otro para que el revenue lo genere otro, si no lo puedo generar yo. Genera el anclaje. O sea, cuanto más servicios están asociados a esa... Ejemplo, las empresas de telecomunicaciones. Antes, las empresas de telecomunicaciones que tienen embebido esta cuestión de una experiencia financiera, si quieres, además una experiencia financiera y de pago, seguramente la salida de ese cliente, de esa empresa, va a ser mucho más difícil que suceda, o la barrera de salida es mucho más alta que si no lo tienen. No sé si me explico. Entonces, sí. Pero acá es clave, Mariano, cuando nosotros nos sentamos con muchos de estos proyectos para conversar, es cuál es el costo de adquisición que vos tenés del cliente. Vos tenés la desarrollada la comunidad, coma, y de esa comunidad, ¿cuán fiel es esa comunidad a tu servicio o producto que prestás? ¿No? Entonces, y ahí tenés un montón de cuestiones. Y me voy al mundo, si querés, de venta directa, donde tenés mucho de cosmético, por ejemplo. La industria de la cosmética, que se vende mucho por revendedoras o, como la llaman, algunas empresas consultoras. Digo, ¿cuán fiel es esa consultora a vender tu producto? ¿Y cuál sería, de distinto sería la experiencia que vos tendrías si además le embebes un servicio financiero, además de la posibilidad de que pueda generar su propio ingreso? Y otro punto súper importante tiene que ver con los costos de recaudo que tienen esas compañías. Y cuán, o sea, yo no tengo embebido medio de pago, no tengo una solución financiera embebida para mi comunidad, y tengo que, por la prestación de servicio, venta de producto, recaudar cierto dinero que es producto de la venta, ¿no? Bueno, a la compañía le sale tanta plata
el recaudo, es tantos puntos del revenue, por ejemplo. Sí, es que básicamente muchas las miden así. De lo que recaudo, tantos puntos se me van en, de lo que cobro, tantos puntos se me van en mis sistemas de recaudación, los N que tenga que tener. ¿Qué pasa si lo unifico? ¿Cuánto me ahorro acá y voy ganando acá? Además de poder, si quieres, atomizar más mi facturación con otros servicios, ¿no? Por lo menos eso es lo que vemos. Cuando no tenés la comunidad, cuando es más chico, es más difícil de poder lograr eso. Y después hay otro tema que es, o sea, que por ahí no es una pregunta que se pueda responder directamente en esta conversación y que por ahí nadie tenga la respuesta que el tiempo dirá, es en qué medida los usuarios que de alguna manera tienen una relación con una empresa que históricamente no le ofreció ese servicio financiero, en qué medida también abrazarán, ¿no? Eso de, bueno, ok, yo voy a poner un ejemplo porque digo, no tengo ni idea, pero vos siempre fuiste mi proveedor de logística de golosinas. Bueno, genial. ¿En qué medida, si venís también con, por ahí, alguna herramienta donde yo te pueda pagar directamente a vos o me ofrezca un procesar el pago o algo, en qué medida se va actualizando la perspectiva del usuario de cara a ese proveedor, digamos, y le va confiando cosas que por ahí, algo tan íntimo como una transacción o lo que sea? Pero bueno, eso reiteración me parece que el tiempo lo va a decir. O sea, no hay otra manera que, digamos, que el tiempo, porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando uno tiene una relación X y de repente esa relación se amplía a una transacción de dinero, ¿no? Digamos, entonces va a ser interesante analizar cómo el usuario muta su perspectiva de cara a ese proveedor, que por ahí nada tenía que ver, por ahí un club de fútbol. De repente le dijo, che, acá tenés mi billetera. Y con esta billetera vas a poder sacar los tickets con un descuento o lo que sea, ¿no? Entonces, interesante. Ahí hay clave dos cuestiones. Primero, y lo hablábamos en la previa, la usabilidad. Para la usabilidad, sí o sí, hay que generar confianza y después hay que, sí o sí, al principio vas a tener que meter sistema de incentivos. No tenés mucha chance de no tener sistema de incentivos atado a eso. Eso como punto. Pero como decís vos, es muy importante esto de la generación de confianza y de ir construyendo a medida de que para que el usuario. Y después hay la otra que estaba haciendo estirando para acordarme la otra. Y después, muchas veces el usuario, ejemplo, empresa de salud. Vos supongo que tendrás tu prepaga. Claro. En algún momento tu prepaga no te hizo una devolución por un reintegro. Sí. O ahora que está de moda el tema de copago, implícitamente vos estás generando una transacción financiera entre vos y la Tal prepaga, o cual. entre la prepaga y vos. ¿Me entendés? Entonces, que hoy pasa por afuera del circuito de la experiencia tuya. Es, no, pasame tu CBU, te lo acredito en tu CV. En tu CBU. O Sí, es verdad. tenés que pagar otra, no sé, no sé cómo viene ese sistema de copago, o tenés que preparar la consulta de. Estás implícitamente haciendo una transacción financiera. No sé si me explico. Sí, se la estás delegando a Entonces, terceros, digamos, o sea, y lo estás y la haciendo estás hacerlo con delegando a otro. terceros. Sí. Exactamente, María. Exactamente. Con lo cual es, la experiencia vos ya la estás teniendo, vos ya estás generando esa operación. Ahora es. Como eso lo pueden ver en la misma, en el mismo circuito o en la misma, si querés, movida que movimiento en la que vos estás operando el servicio, ¿no? Bien, seguimos. Si hay algo que ha sucedido en estos últimos años es que se ha ido perfeccionando de una manera espectacular, digamos, y lo celebro, la experiencia, tanto para el usuario pagador como para el cobrador o, digamos, el que acepta el pago. Y, de hecho, se ha ido perfeccionando tanto que casi que me cuesta ver por dónde puede venir, o sea, digamos, si alguien tiene digamos, un comercio, ¿no? Hoy la realidad es que
el nivel de usabilidad y de simplicidad que tiene el cobro de casi cualquier medio de pago, con cualquier medio de pago, es espectacular. Y quería preguntarte si por ahí hay alguna innovación o algo que vos sientes que esté por venir que pueda hacerle la vida más fácil aún o mejorarle, digamos, más los productos, tanto a las personas que nos toca ir a pagar como a las personas que les toca, digamos, hacer la recepción, ¿no? De ese pago. ¿Hay algo? No sé, puede ser de acá, puede ser de otro país, puede ser algo que estén estudiando ustedes, alguna que veas que se pueda llegar a venir, así como innovación, como complementación de algún servicio o algo. En tanto el mundo aceptador vive una revolución muy parecida que el mundo emisor, ¿no? El gran desafío del mundo aceptador es ordenar la oferta. Hoy hay mucha oferta y mucha oferta, si querés, dispar. Yo creo que hay cuestiones que van a empezar a ordenar esa cuestión, que no tienen que ver a veces incluso no tienen que ver a veces incluso con un producto o algo innovativo, sino también con alguna manera de regulación. Por ejemplo, el interoperable es algo que va a Okay. ordenar. Va a generar una buena experiencia para el que paga como para el que recibe. El tap to phone, el poder trabajar sobre el teléfono también, tiene como si querés una solución. Yo creo que la democratización de la adquirencia lo que trajo es una cantidad de jugadores trabajando en la mejora de la experiencia del aceptador o del merchant. Entonces te decía, tiene que ver con cuestiones regulatorias, o sea, todo es un complemento de, ¿no? Como te decía, el tema de del QR interoperable mejora la experiencia del aceptador, como también del que paga. El tema del tap to phone, otra cuestión súper importante. Hay que ver cómo empieza a jugar todo lo que es transferencia 3.0 en esta historia también. Y hay un gran ¿Te puedo desafío. interrumpir con una pregunta tipo Fantino? Sí. Lo del tap to phone. No, no, porque fuera de broma, porque esto es. Imagínate, si yo no lo tengo tan claro, por ahí me imagino que no va a estar de más aclararlo. ¿El tap to phone es cuando uno recibe el pago en el teléfono o es cuando uno paga tipo con Apple Pay o Google Pay? No, Perdón la es cuando ignorancia, pero no, no, recibe. o sea. Está bueno la aclaración. Yo cuando me estoy refiriendo es a tener el dispositivo en el teléfono. Ok, o sea, sería yo, soy, te vendo una palta y vos, digamos, me estás haciendo el pago con NFC a mi teléfono o algo así, No, ¿sería? no, no es claro, yo te estoy haciendo, sí, con NFC o apoyo el plástico en el teléfono. Ok. Es como tener el Ok. dispositivo. El POS, la terminal. Listo, perdón que te interrumpí, pero me parecía, me valía la pena, digo, No, no, por no, eso no. me confundo Igual yo, tiene. digo, no está de más aclarar. Lo Ok. otro del NFC también tiene una lógica y es otra de las cuestiones súper innovativas que tiene que ver con esta cuestión. Y también tiene que haber una lógica de costos, ¿no? Acá hay dos cuestiones: innovación y tecnología para mejorar la experiencia y después entender el tema del costo. Y cómo podemos todos los que participamos del ecosistema tener costos que le generen al merchant un beneficio de aceptar un medio de pago y al usuario que le incentive a pagar sobre ese sobre con ese medio de pago. Después que se está viniendo y se está viniendo un montón de cuestiones de pagar con cripto y para eso necesitas tener la tecnología adecuada para poder monetizar ese pago en una moneda distinta a la que estamos acostumbrados a recibir. Después está la interoperabilidad de las billeteras. ¿De qué manera yo puedo pagar con mi billetera en otra parte del mundo que no sea necesidad del plástico físico o necesidad del virtual? Pero básicamente en el mundo aceptador hay un tremendo desafío. Hay mucha oferta, hay muchas cuestiones dando vuelta. Primero, terminar de entender cuál es la que mejor le calza en cada uno de los mercados y en cada una de las necesidades. Antes no había agregadores, ahora está lleno de agregadores.
Una proliferación total en los últimos dos Total. años, es impresionante. Total. Y después, la pata financiera, no te olvides, Marian, que el sistema argentino, Argentina por sí, opera con días, ¿no? Vos haces una compra con tu tarjeta de crédito hoy y al comercio se le acredita, dependiendo del merchant y demás, en un promedio de 10, 12 días. Puede ser 18, como puede ser 48, digo. Pero en el medio tenés un promedio de días. Digo, bueno, el negocio financiero también existe. ¿Cuál es el rol del banco en la financiación? ¿Cuáles son los roles de los adquirentes en esa financiación? Sí, y más en un contexto donde tenemos que estar atentos, o sea, el dinero acá no cuentan las semanas, los días, las horas cuentan, ¿no? Digo, en nuestro contexto, digamos, tan, ¿y ¿no? cómo tan inflacionario, digamos, y demás, o sea, es impresionante cómo se ha ido sofisticando. Esto, un pequeño comentario ya te dejo, a mí me parece espectacular cómo los comerciantes, por más sencilla que sea su transacción y los productos que te vendan, es impresionante cómo, digamos, se ha generado conciencia de la importancia, el valor, tiempo, el dinero y demás, porque claro, o sea, es una situación en la cual se empieza a prestar muchísima atención, ¿no? ¿En qué medio utilizo? ¿Cuánto, digamos, cuándo me llega? Ta, ta, ta. Así que, ¿no? Eso es... Bueno, cuando vos vas a un comercio, ¿cuántas terminales ves en el comercio? O sea, mínimo una y suelo ver dos. ¿Sueles ver dos? Suelo ver dos, sí. Ahí ya sabés que hay una competencia. Suelo ver dos. El comerciante, sí, de alguna manera ya tiene ingeniería que te dice, esta compra que me hizo María la paso por acá, esta compra que hizo Seba la paso por acá. Dependiendo qué medio de pago utilizás, dependiendo qué producto comprás, hay... Sí. Antes había uno solo. Total. Entonces, hasta hay competencia en ese servicio. Entonces, es muy interesante entender la lógica y entender la lógica de cómo ese aceptador después termina financiándose. ¿Cómo él financia? ¿Cómo él se estoquea? Y entonces decís, wow, finanzas en bebé. ¿Qué posibilidad tiene este mundo de empezar a satisfacer esa cuestión? Para mí tenemos ahí un debe, y esta es una opinión personal, de Mariano, no de la cámara, pero tenemos un debe muy grande ahí en cómo empezar a ofrecerle crédito a los merchants, a los comercios, o sea, porque hay tanta información que pasa por cada uno de esos dispositivos y qué bueno sería decir, ok, si este comercio está facturando X, ¿cómo no ofrecerle X de, digamos, de crédito, ¿no? Crédito, ¿no? Para working capital o lo que sea, eso yo creo que ahí, o sea, tenemos un espacio que está tan fértil para abordar, sería tan útil, así que... Totalmente. Bueno, voy a levantar, vamos a ir cerrando, van a ser dos preguntas de cierre así medio ágiles. Dale. Voy a levantar el scope de Argentina y lo voy a pasar a un scope más regional. Sí. Sé que por tu trabajo observas la región, tenés, digamos, el ojo puesto en distintas plazas de Latinoamérica. Si tuviésemos que, así de una manera... Muy ágil, por ahí hacer una pequeña comparación, no por mejor o peor, por decir, ok, en Argentina por ahí está fuerte en los puntos, no sé, A, B y C, y por ahí tenemos otros ejemplos en nuestros hermanos latinoamericanos que está funcionando, no sé, especialmente bien, no sé, pues, invento, en México, en Colombia, en Brasil, hay así como highlights que puedas mencionar o que podamos así poner en la balanza respecto de lo que está pasando acá, que entiendo que es mucho y es bastante referente. Pero bueno, también tenemos países, digamos, que son muy potentes en lo que está pasando en su sistema de pagos. ¿Qué nos puedes traer a la mesa? Yo veo como Brasil y Argentina realidades y como el resto de los países, en el resto de países veo oportunidades. O sea, es como que... Ok, realidades y oportunidades. Ok, actualidades y oportunidades, digamos, realidades futuras. Okay. Totalmente, tanto Argentina como Brasil por contexto, por siempre fueron como punta de lanza en muchas cuestiones, y yo veo muy consolidado, no sé, transferencias 3.0, PIX, Brasil, punta de lanza, sistema financiero argentino adoptando fintech
la palabra no es, si querés, académicamente correcta, desregulado, pero la fintech acá pudieron operar y crecer libremente, si querés, de alguna manera. No tan así es en la región, hay mucha más regulación, hay muchas más cuestiones, mucho más sesgo sobre la fintech. Entonces yo veo realidad argentina, Brasil, algo de Chile, y después veo mucha oportunidad en los países. Y después, dependiendo de cada país, no sé, vos vas a Colombia y ves las cajas de compensación y son tremendas oportunidades de digitalización de pagos, que acá no existen, por ejemplo. Todo el concepto de finanzas embebidas también entra... Perdón, sí. ¿Caja de compensación no es lo mismo que cámara compensadora? Te hago otra pregunta. No, es un segmento, caja de compensación. ¿Qué es? Perdón la ignorancia. No sé qué es. Cajas municipales. Sí, los municipios como agentes financieros de otorgamiento de préstamos. Especie de mutuales, si querés. Ok. Yo, perdón que usé caja compensadora, pero se llaman así, pero son una especie de mutuales que prestan dinero a las comunidades y vos las tenés inventadas. Entonces, hay, por ejemplo, que es una tremenda oportunidad de digitalización de pagos. Hay mucho de lo que ha sucedido acá y en Brasil, poder transportarlo a países de la región en donde todavía es muy pequeño. El negocio B2B. Soluciones B2B, ahí te la voy a invertir. Soluciones que en países como México, por ejemplo, donde hay billeteras y soluciones para el mundo B2B de digitalización de gastos corporativos, por ejemplo, o herramientas para gastos de representación y gastos corporativos. La región tiene bastantes, sobre todo en México, que me tocó no estar hace mucho, y juntarme con varias empresas que tienen esas soluciones, que están mirando a Argentina como posibilidad de, ¿no? Sí, y ahí nosotros no tenemos mucho ahí. No, que yo sepa, no hay nada, de hecho. Acá, sí, al tener, de hecho, nosotros tenemos como un cliente en particular que se dedica a ese segmento en particular, pero no tenemos mucho. Acá no salimos de la tradicional tarjeta corporativa o esas cuestiones. Pero sí, por ejemplo, en México, muy buenas soluciones de este tipo de producto. Muy buenas soluciones. Ahí tenés, por ejemplo, una cuestión. Y después todo lo que tenga que ver con el préstamo, ¿no? Como con la intermediación financiera para prestar dinero, ¿no? Y soluciones que tengan que ver y donde tengan embebido ese. Sí, más que intermediaciones a aquellos proveedores que hoy le están facilitando los pagos, digamos, a un comercio, digamos, a una persona que además puedan, ¿no?, ofrecerle esa línea de crédito para, no sé, working capital o consumo, depende si es el usuario. Última y cortita. Dale. Para que terminen de explotar, yo creo que los indicadores que hoy tenemos son auspiciosos, o sea, estamos, más allá de que por ahí el contexto es especialmente desafiante, cuando uno ve, no sé, la proliferación de las tarjetas, digamos, fintech, que bueno, ustedes son parte central, ¿no? No me acuerdo el número, recordaban, pero no sé si es 80 o más, digamos, por ciento. Más del 80% del mundo. Bueno, o sea, entonces, digamos, la industria fintech construyó, digamos, sobre tecnología de ustedes, infraestructura de ustedes. Veo la implicancia que tienen las cuentas virtuales en la cantidad de transferencias que se hacen en Argentina, que es impresionante. O sea, 6 de cada 10 transferencias en nuestro país, en una punta tiene una cuenta virtual. Y así varios indicadores. Yo creo que el presente es auspicioso, pero también sé que hay algunas cositas que por ahí están trabando, que no se termine de destapar, ¿no?, el potencial, como se dice en inglés, unleash, ¿no? Cuando le sacás la tapa a algo y, digamos, y se va para arriba, siempre con un tono, propositivo, pero que a vos, si tuvieses que tocar alguna clavija, que decís, si tuviera la botonera acá y digo, bueno, a ver, esto, ¿cómo, qué se te ocurre así para terminar de destapar? Yo creo que tengo una idea, después te comparto mi perspectiva, pero para terminar de destapar esto, ¿no? Que termine de proliferar al máximo, digamos, el potencial de los pagos digitales en nuestro país.
Dos cuestiones. Una que tiene que ver con el tiempo y no tiene que ver con una pericia porque no se puede adelantar el tiempo, es cuando la generación de mi hijo, de mis hijos, que son nativos digitales financieros ya, porque todos tienen su billetera. No se les ocurre ir a una sucursal ni con una pistola en la cabeza, o sea, no hay manera, no es posible. Hay una cuestión de tiempo. El desafío que tiene este mundo es, y tienen todos los ojos puestos en gran parte en ese rango etario, si quieres, en ese segmento, es, bueno, me van a desafiar a generarles dentro de la oferta de valor algo que los retenga y los siga seduciendo. Entonces, la primera es tiempo. En algún momento los que son nativos digitales financieros, donde meto a mis hijos, el otro día en una encuesta, en una charla que di en el colegio de mi hijo, de mis hijos, dije, bueno, levante la mano quién ya tiene su billetera, más de 15 años. Prácticamente todos tenían su billetera. Eso es ¿No? increíble. Es increíble. Entonces, la primera es Increíble. tiempo. Y la segunda tiene que ver con que tengan bien definido, perdón, la segunda tiene que ver primero con, para lo que somos nosotros, la usabilidad, sistema de incentivos que mejoren la usabilidad, y eso tiene que ver con capacitación, con entender que hay gente que no está inmersa en el mundo digital y sin embargo tiene un medio de pago como para poder entrar. Capacitación, usabilidad, súper importante. Y después que entiendan los estados que esto viene a colaborar y a complementar, no a competir. Entonces, tiene que haber una cuestión de regulación. O sea, cuanto más regulado esté, yo no digo que el mercado no tiene que estar regulado, pero cuanto más regulas el mercado, más lo trabas, más difícil. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que a la larga va a terminar perdiendo si querés, el. No quiero decir el sistema tradicional, pero va a terminar que tener que ceder, porque la penetración ya es tan grande, y sobre todo en el rango etario que te estoy diciendo, que va a ser imposible. Entonces Yo te es. subo. Sí, dale. No, 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 por favor, cerrá, que es un comentario que complementa esto que acabas de decir. O sea, segmento joven, mayores de 14, 15 años, oferta de valor que los seduzca a continuar dentro de ese ambiente a los nativos digitales financieros, capacitación y para incrementar la usabilidad, educación financiera y después generar marcos regulatorios que sean proclives al desarrollo de estas cuestiones, entendiendo que es un complemento de lo que ya hay. Me voy a agarrar de esto último y con esto cerramos este mano a mano. Creo que, a ver, hoy muy de acuerdo con lo que vos decís, digo, la tecnología está, los productos están, dentro de todo, la gente, en su mayoría, obviamente poniendo foco en los más jóvenes, pero en su mayoría ya sabe usar, digamos, tanto para pagar o como para cobrar alguna herramienta digital. Yo lo que creo, y es esto que te decía que me agarro digamos, de este último punto, es que por ahí lo que tiene que terminar de pasar es que haya políticas de Estado, no de gobierno, digamos, políticas públicas que entiendan que el pago digital es la principal herramienta para, valga la redundancia, digitalizar y formalizar la economía. Entonces, tienen que estar los incentivos, humildemente, creo que tienen que estar los incentivos bien puestos como para que ese comerciante, a la hora de recibir cash o recibir un pago digital, la cancha esté lo más balanceada posible en términos de cuánto le cuesta fiscalmente, ¿no? Digo, porque a veces es, digamos, uno lo que le pasa es que por ahí va a un comercio y dice, no, 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 pará, me podés pagar con efectivo porque tenés 15% de descuento, 20% de descuento. Entonces, en el momento que no exista por ahí esa carga fiscal tan alta sobre la transacción digital, yo creo que lo que va a terminar pasando es que todo el mundo va a decir, che, a mí me conviene pagarme digital, ¿para qué voy a andar con te toco de plata que es inseguro, no sé qué? Entonces, yo lo que siento es que está el producto, ¿viste? Está la manera, está el know-how para usarlo y la última cosita, sumado a todo lo que vos decís, es también que realmente al comerciante le convenga, que diga, pará, yo prefiero cobrar digital, ¿no? Y que eso después también
Porque yo siento que hoy el pago digital viene más empujado por el usuario, no por el, o sea, por el pagador, que dice, che, pará, escúchame, aceptamos un QR, aceptamos una tarjeta, o sea. Y el comerciante, por supuesto, se adapta porque, digo, si todo tu, digamos, tu conjunto de usuarios te va a decir, che, yo te quiero pagar digital, tenés que cobrar digital, pero si además le conveniese, ¿no? Le resulta conveniente, creo que ahí terminamos también de explotar, en el buen sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mariano. Totalmente de acuerdo a lo que acabas de dar. El sistema de incentivos, termina siendo una cuestión de incentivos. Sí, total. Bueno, Sebastián, gracias por este tiempo que se hizo tan entretenido, nos extendimos un poquito, pero no hay problema, porque esto la verdad que fluyó muy lindo. Gracias, y bueno, y también muchísimas gracias a las personas que nos acompañan del otro lado. Sebastián, que tengas una linda tarde. Muchas gracias, Marian. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer día de Argentina Fintech Forum, día digital. Mañana toca el día presencial. Estamos poniendo toda la energía para que también sea una gran, gran jornada. Así que muchísimas gracias a los speakers, a los sponsors y a ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta jornada. Mi nombre es Mariano Bioca, soy director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech y para mí ha sido un gusto acompañarlos.